Hi, teacher. Are you there? Hello, 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 hello. Good evening. Can you hear me? Hello, 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 hello. Can you hear me? Yes, good evening. Good evening. Thank you. Welcome. Nice to see you. Thank you for being on time. Thank you for your cameras, for the ones that are with the camera on. Let's start. It's Monday, no matter what. So we have two. So el lunes es como, híjole, ¿verdad? Pero mi modo. We have class, we have to learn, we have many things to do, and we have to do it, right? So let's see, we are 16 participants right now. Creo que faltan bastantes que ingresen, but it's nice, okay? I hope that you enjoyed your weekend. Espero que de verdad que haya disfrutado. Enjoy something, do something.
Had fun with your friends, with your family. Do laundry, do cleaning, do house chores. You know what is house chores? House chores? Did you do house chores during the weekend? ¿Alguien sabe qué es eso? No, dice Silvia. ¿Qué es si asistimos a la iglesia? That is church. If you go to the church, or if you went to the church, usted fue a la iglesia, that would be church. But in this case, I'm saying house chores. Nadie. No, I'm not. Nadie sabe, nadie supo. Sí, fuimos a la iglesia, okay. That would be went to the church, right? Yo fui a la iglesia. Right? No, I'm not. I know I support this group church. House chores, okay. House, esto sería prácticamente quehaceres domésticos. Ok, porque a veces uno dice, mire, yo voy a yo barrillo, trapié, o sea, sí, todo eso tiene su nombre. Pero usted quiere en una palabra decir todo, porque no me quiere decir que lavó, que planchó, que sacudió, que barrió, que sacó la basura. So, todo eso que hacer es doméstico, that would be the household chores. Ok, so. Sure que no es iglesia, no. Church, okay, that would be the church, pero yo no estoy diciendo eso. ¿Puede escribir la palabra en el chat, por favor, teacher? Para que tal vez no se confundan, ajá. Ahorita nadie ha escrito ya en el grupo, qué barbaridad. Quiero ver. Aquí está, sea raro. Alguien estaba pidiendo ayuda ahí, le iba a escribir y sorry, se me olvidó, pero no sé si ya habrá solventado. Sí, ya lo solventé. ¿Quién era? Yo era el problema. Sí. Sí, vi el mensaje, pero venía manejando. Yo dije, ya le voy a escribir y se me fue. Sorry, William, sorry, pero that's good. Me ayudó good un compañero. Ah, vaya, bueno. No sé quién es, pero me ayudó. Ok, nice. Nice. So, ahí se los envía. Mire, household chores. ¿Qué hacer es domésticos? Ok, si esa palabra usted no la sabía en su léxico, so add it, okay? Add it the work, okay, in your book, in your personal vocabulary. Okay, nice. Well, so what else? What else did you do during the weekend? Sorry. Voy a presentar a mi chichi. Ya le voy a arreglar eso. Venga, no quieres ver aquí, mira. Te voy a presentar para que vean quién es el que grita todos los días. Venga. Vení. Hoy no quiere. A veces quiere que le ponga la cámara y hoy no quiere que lo vean. Y hasta nos encariñamos de Michael. No se llama Michael. Pregúnteme eso. My. What you mean? Eliezer, my name? You know my name. My name is Luz. Ajá. Eliezer. Espérame, estoy pensando. That's too much for you to think. Ajá. ¿Cómo sería, Eliezer, por Dios? Alguien que me ayude. What's your name? It's my. Alguien. What is your name? Está preguntando mi nombre. My name is Luz. What is his name? Ah, there you go. Ajá, eso ya lo vimos, ¿verdad? ¿Cuál es el nombre de él? Me quieren preguntar, no el mío. What is his name, right? His name is Gerardo. His name is Gerard. Okay. He is 3 years old. Okay. 3 years old.
And okay. It's the only one. I don't have more. Suficiente con ese, no más. Okay. Con ese tengo como que tuviera kinder aquí, como que tuviera cinco. Okay, so it's enough. So let's see, Lucía Cardona, verifique ahí que esté su nombre completo, please, en la plataforma, porque no me aparece acá. Okay, so now we are 21. Okay, so let me start with the attendance, like always. So déjenme pasar la asistencia. Quiero revisar también la plataforma. Mire, yo creo y espero y quiero que usted haya trabajado. Yo aquí puedo ver el progreso de cada uno. Quizás lo voy a revisar. Me voy a tomar unos 5 minutos en esto porque después sí se va tiempo, pero me interesa saber que estamos ahí a la orden del día con la plataforma. Ahí mandaron este día, no sé si se han fijado, información para el siguiente módulo. Ahí dice las becas o los cupos para esta modalidad son bien limitados. Es decir que hay un montón de gente queriendo agarrar un espacio. Entonces la gente obviamente que no llega a la meta es la gente que va dejando el espacio y se lo van dando a alguien más. Obviamente usted no quiere ser de eso, ¿verdad? Pero ahí mandaron ellos que se tiene que volver a hacer la inscripción. Como yo le dije hace unos días, es como que va de cero otra vez usted, pues como que va a volver a incorporarse. Eso lo va a estar haciendo siempre porque es requisito de INSAFOR. Bien, let me know if you are here. Let's see, Cristina Claribel. I'm here, teacher. Thank you, miss. Let's see, Giovanni Enrique. Giovanni Enrique, no. Evel Virginia. Present, miss. Thank you, miss. Let's see, Joel Eliezer. Present. Okay, nice. Hola, alguien me habla por ahí. Yo, me da un momentito, voy a apagar la cámara que voy a hacer, voy a cambiar al bebé ahorita. Ok, ok, no problem. Nice. Let's see, Jorge Orlando, por ahí lo vi ya. Present. Thank you, Jorge Ulises, también por ahí está. Present. Nice. José Luis me pareció verlo. No. José Luis, no. No está. Jocelyn Jasmine. Present. Thank you, Jocelyn. Josué Danilo. Present, teacher. Thank you, sir. Kenia Jamilet. I'm here, thank you. Lilian Sarai. Present. Thank you, Lilian. Let's see, Lorena Stephanie. Lorena Stephanie, no sé qué le habrá pasado, ya tiene días que no viene. Lucía Guadalupe. Lucía Guadalupe. Hoy sí creo que ahí está, Lucía Guadalupe. Responda, por favor. ¿No? Pareció ver que estaba conectada, pero no sé. Manuel Aristides. Present. Thank you, Manuel. María del Carmen. Present, teacher. Thank you, Mary. Let's see, Melvin Rodrigo. Melvin Rodrigo no está. Qué raro, Rodrigo siempre está. Hoy no. Mirka Lisette. Mirka. Mirka Lisette, ¿no? Dios guarde, muchas faltas. Nelson Adam, por ahí lo vi ya. Present, teacher. Thank you. Norma Elizabeth. Present. Thank you, Norma. Salvador Antonio. Present, teacher. Thank you, Salvador. Silvia Patricia.
Present. Por ahí la vi a Silvia, ahí está. Wendy Lisette. Present, teacher. Thank you, Wendy Lisette. Wendy Stephanie. Wendy Stephanie. Present. Thank you, Stephanie. Wilmer Omar. Present, teacher. Thank you, Wilmer. Wilfredo Alexander. I'm here, teacher. Thank you, Wilfredo. William Leonidas. Ahí está. Good evening. Good evening. Thank you. So we are going to validate the attendance one more time at the end, right? So ya usted sabe si alguien no respondió. Bien, voy a cargar acá rápidamente esto por cuestión de confidencialidad e individualidad de sus notas. Yo no puedo proyectar porque aquí en la, me aparece en la lista, me aparece como el nombre de todos, ¿verdad? Y ahí va a ver usted el score que cada uno tiene, entonces no lo puedo hacer, pero yo sí lo puedo ver acá. Entonces lo que voy a hacer es dar su nombre, más bien voy a mencionar a los que estén pendientes. Si yo veo que usted ya tiene terminada hasta la sección 4, no lo voy a mencionar. Entonces si yo no lo menciono es porque usted no es un alma en pena, ¿verdad? No es un alma que tenga una pena que le agobie, entonces está bien. Pero si yo veo que hay un alma que no ha trabajado, sí lo tengo que mencionar, ¿ok? Bien, César Alberto, creo que él ya no existe, ya no está en asistencia. Felicito, hay aquí personas que ya terminaron la plataforma, qué bueno. Dora Alicia, no. Giovanni Enrique está por aquí. Creo que no me contestó la asistencia. Giovanni Enrique. Veamos aquí. Evel Virginia, la sección 4, me le falta unos pelitos porque la tienen 75. Recuerden que tienen que estar en 80. Ok, un pelito ahí, Evel Virginia, y usted llega a su meta de la semana. Y recuerde que ya hay que empezar a trabajar en él. Sección 5 y el examen final. Okay. Nice. Veamos aquí. Joel Eliezer, usted ya tiene un 81% de la plataforma. Lo que yo le recomendaría es subirle un poquito más al examen final, porque el examen final lo tiene con un 54% y las demás sí las tiene arriba de 90. Entonces, solo métale ahí a lo que le haga falta del final exam para que llegue, le suba un poquito a su promedio, porque está ahí como a lacito. Muy bien, acá hay gente que ya está en 100 prácticamente, todo. Excelente. Jocelyn Jasmine, no sé si está aquí, pero igual Jocelyn Jasmine, solo el final exam le falta. José Luis Quesada. José Luis Quesada, ¿está aquí? No está José Luis. Danilo va en buen camino, pero le falta todavía. Pero igual, esta semana. Kenia, ¿qué me le ha pasado? Ah, pero igual va bien, o sea, usted va al día. Lo que le hace falta es la sección 5, que es para esta semana, y el examen final, de ahí lo demás todo lo tiene bien. Veamos, Lilian Saraí. Lilian Saraí está por aquí. Lilian Saraí está. ¿No? Lorena Stephanie. Lorena Stephanie, ¿no? Veamos. Bueno, Lucía está bien porque solo le falta esta semana. Let's see. Manuel Arístides. Manuel Arístides está bien. Lo único que quiero ver, Manuel Arístides, aquí está la sección 4, Manuel Arístides la tiene con 69, ¿verdad? No está mal, usted ya tiene un promedio de casi 90,
pero muy feo ese 69 allí. Trate de ver, vaya a la sección 4, revise el ejercicio, el que dice whose gyms are these, porque ese es el que tiene malito, para que lo arregle. O sea, usted ya, pasó, ya tiene el más del 80, pero tiene bien bonitos ahí todos arriba de 80 y ese 69 no se ve, mira bien en usted. Ahí sí le puede mejorar ahí un pelito para que le quede más bonito el promedio. Sección 4, whose jeans are these? Whose jeans are these? Eso es lo que tiene malo. Bueno, bien, para que le suba un poquito más, ¿verdad? O sea, ahí va a llegar al 90, pero no se le mira bien ese 69. Muchas gracias, yo lo reviso. Vaya, luego vamos a ver quién más. Recuerde que al que estoy mencionando es al que yo le puedo observar algo. Si yo no lo menciono, es porque usted está bien, pues, o sea, ya, ya llegó al nivel que necesitaba, que es arriba del 80. Y la gran mayoría estoy viendo aquí que en todas las secciones van 100, 100, 100, 100, 100. ¿Verdad? Algunos lo han dejado en 91, 96. O sea, es decir que tal vez una cosita le está incorrecta. Y el promedio, pues, arriba de 90. Y los que no han llegado al promedio es porque le falta la sección 5 y el examen final. Con eso llegarían. De ahí los demás, todos, solo estoy mencionando nada más los que están en deuda. Pero, no, todos los felicito. La verdad que los que he mencionado que les hace falta son personas que yo asumo que ya no están dentro del grupo porque no responden ni asistencia ni aquí, pues, cuando les hablo. Bueno, y aquí está la lista, la mayoría ya, la verdad que lo felicito porque la mayoría ya está prácticamente en 100, y si no está en 100 la han dejado en un 95, 98, ¿verdad? Y los que no están en 100 les hace falta nada más la sección 5 y el examen final, que es lo que se debe de trabajar esta semana, ¿ok? Así es que si no lo mencioné es porque usted va bien, va en buen camino, ¿ok? No sé si hay alguna duda o alguna pregunta con respecto a su asistencia o a su trabajo de plataforma. ¿Todo bien? Yo tengo una, teacher. Dígame, Nelson. Dice que yo estaba en comenzando la sección 5. Uh-huh. Entonces, en la sección 5 intenté responder de diferentes formas. Cuando pregunta que hace, la voy a buscar justo ahorita, voy a poner sobre la plataforma. Ok, voy a cargar aquí también yo. Deje, voy a compartir pantalla. Entonces, estaba justo comenzando la sección 5, teacher. Ok, ajá. El primer ejercicio de la sección 5. Ajá, ese, bueno, en cuestión de las horas, hay unos amigos me ayudaron a poder descifrar que era doble respuesta la que tenía que hacer. Sí, eso no lo hemos visto nosotros, pero sí, el detalle es que para decir la hora en inglés, al igual que en español, hay diferentes opciones. Diferentes, ajá. Uh-huh. Bueno, entonces eso lo logré entenderlo. Entonces, en la sección, en la 5.10, donde pregunta, hace unas preguntas. Uh-huh. Hace unas preguntas. Ajá. Entonces, en la número 3, donde dice who's having breakfast. Ajá, who's having breakfast. Entonces, ahí yo intenté responder de diferentes formas y no, nunca pude darle cómo tendría que ser esa respuesta. Ok, en este caso hay diferentes. La plataforma, creo que ya ustedes se han dado cuenta, es bien quisquillosa y a veces usted está poniendo la respuesta correcta, pero porque no pone una mayúscula, porque pone un punto, no pone punto, se lo va a tirar incorrecto. En este caso, who's having breakfast, hay diferentes opciones. Usted puede poner Sue and Tom are having breakfast, así, mire, con mayúsculas los nombres.
O sí. Todo en minúscula. Sue and Tom are having breakfast. Or Sue and Tom, que de hecho aquí hay un error porque es una M ahí. Sue and Tom, solo eso. Sue and Tom are. Todas estas opciones que me da a mí acá, todas son válidas. Entonces lo puede poner todo en mayúsculas. Sue and Tom are having breakfast, ¿ok? Prácticamente ahí, ahí está. No sigo proyectando más porque tienen que resolverlo ustedes. Diga. Perdón que interrumpe. Acabo de descubrir por qué tengo 69. Y es porque en mi teclado no tengo la apóstrofe. Y cuando yo pongo, lo que estaba poniendo era la tilde vacía para que se interpretara como he's not, por ejemplo, ¿verdad? En vez de he is. Y la plataforma no me agarra he is, sino que tengo que poner con la apóstrofe, pero no la tengo, entonces eso es lo que está pasando. Habría que ver en su teclado, no sé si tiene teclado en español o en inglés. Honestamente yo no sé cómo sacarlo, pero uno puede ver ahí en Google. Si tengo un teclado en inglés, por ejemplo, mi computadora yo la tengo en inglés, aunque la computadora es en español. Entonces, tengo teclado ahí en español. Es de buscar entonces cuál es el apóstrofe, cómo se saca el apóstrofe. Bueno, si alguien sabe, aquí puede haber gente que conoce. Tal vez va, no sé yo. En este caso, en mi computadora, el apóstrofe está en la misma tecla del signo de interrogación. Ok, lo voy a tratar. Intente. Ajá, es cierto, en el signo de interrogación ahí está una. Pero que le presiona, control. Solo presionar nada más. Sí, se presiona. Intente, Manuel, intente. Vamos a ver qué sucede. Bien, so let's continue, okay? So we are going to start with a new topic, which is present continuous, right? So les voy a compartir unas imágenes donde está la información del present continuous. Este es otro tiempo gramatical, okay? Ahorita nosotros hemos cerrado el verbo to be, okay? Verb to be, that means cero está, right? So questions, positive sentence, negative, WH questions, right? So now we have something here new that it's present continuous. El present continuous o el presente continuo en español es un tiempo gramatical. Así como en español usted tiene tiempo pretérito perfecto, pretérito anterior, pasado, futuro, presente, todos esos tiempos gramaticales en inglés igual, ¿ok? So el present continuous, it's a tense, it's a grammar tense that we are going to use for actions that are like happening at the moment that you are speaking, at the moment that you are talking. ¿Ok? Quiere decir que el presente continuo es un tiempo gramatical que yo lo voy a ocupar para expresar una idea, una acción, un acto, algo que yo estoy haciendo en el momento. El verbo to be es prácticamente una acción de yo soy, él es, nosotros somos, nosotros estamos, ¿verdad? Eso es lo que hemos visto del verbo to be. Ahora, con el present continuous, that would be for an action that it's happening at the moment that you are speaking. Por ejemplo, yo puedo decir en este momento, I am teaching English right now. Yo estoy enseñando inglés en este momento. Alguien puede decir, I am learning English right now. Es cierto, usted está aprendiendo inglés ahorita. Alguien puede, digamos, no sé, estar comiendo. Y yo le digo, what are you doing? Ya han escuchado esa pregunta, right? What are you doing? Yo le estoy diciendo, ¿qué estás haciendo? O sea, porque yo lo estoy viendo que está haciendo algo. Entonces va a venir usted y me dice, I'm eating right now. Estoy comiendo, right? I'm eating right now. Entonces, eso es el present continuous. En este momento les voy a mandar la estructura para que usted
vea la estructura, así como yo le digo una fórmula para que usted, valga la redundancia, formule o cree sus propias oraciones siguiendo un patrón igual en inglés, usted, igual en el present continuous. Ahí les he compartido una imagen. Las dos imágenes donde dice present continuous tense es lo mismo, pero más ejemplos para que usted vea. Ahí, mire, igual que en el verbo to be, usted en el presente simple me puede hacer positive sentences, negative sentences, questions, ¿ok? Pero métase eso en la mente. Mañana le voy a preguntar qué es el present continuous. ¿Usted qué me va a decir? The present continuous is a tense that we use to talk about actions or activities that are happening in the moment that we are speaking. Por ejemplo, usted va caminando y yo le digo, what are you doing? Aquí caminando, ¿verdad? Es esa terminación de ando, endo en español, que usted dice comiendo, bailando, cantando, riendo, saltando, toda esa terminación es el present continuous, ¿ok? Que es la acción que sucede al momento que yo estoy hablando, ¿ok? Usted me dice, mire, yo estoy viendo la televisión. Ah, I'm watching TV right now. Usted me dice, mire, yo estoy cocinando la cena ahorita. Que usted me llama, mire, yo cocinando estoy. Ah, I'm cooking right now. ¿Ok? Veamos en la imagen que les mando, la más sencilla, la que está como en color amarillito. Ahí dice, mire, he is playing. Esa es la fórmula, mire, para usted formularme una oración positiva con el presente continuo, usted necesita el sujeto. Los sujetos ya usted se los puede. I, he, she, it, we, you. Todos esos sujetos ya se los puede. Puede ser cualquier sujeto. ¿Qué más necesita usted? El verbo to be, como el verbo to be ya lo vimos, ¿verdad? Usted sabe que he is, usted sabe que we are, usted sabe que I am, usted sabe que she is. Eso está clarísimo, ¿verdad? Ya dijimos que usted no me va a mezclar verbo to be con un sujeto que no va, ¿verdad? ¿Qué más necesita? Usted necesita un verbo. Verbo, saltar, bailar, cantar, reír, morir, llorar. Todo, ¿verdad? Obviamente el verbo en inglés. ¿Qué más necesita? Usted necesita el famoso ing. ¿Ya han escuchado usted? Es que estos son los ing, los verbos ing, con la terminación ing. El día de mañana vamos a ver la fórmula, porque normalmente uno piensa que a todos los verbos le voy a meter la ing al final y ya lo hago continuo. Y no es así. Ahorita está bien que usted piense así, porque no lo hemos visto, pero mañana usted va a ver que hay una fórmula, que el verbo, por ejemplo, al verbo cook, yo digo cooking. El verbo normal es cook, cocinar, pero yo lo quiero usar en present continuous, cooking, le pongo el ing. El verbo dance, bailar, yo quiero usarlo, yo quiero decir que yo estoy bailando ahorita, mire, bailando, ¿ve? Ah, dancing. Ok, ya está claro que el present continuous is something that is happening in the moment. No me puede decir usted en ing, mire, yo bailando ayer. No, usted bailó ayer, eso es pasado, eso es otro tiempo gramatical que no lo hemos visto y lo va a ver después. Pero este tiempo gramatical es de ahorita. Usted me dice, mire, es que yo ahorita estoy cocinando, mire, yo ahorita estoy escribiendo, yo ahorita estoy leyendo, yo ahorita estoy cantando. Ahorita que yo estoy hablando, estoy haciendo eso. ¿Ok? So that would be the present continuous. ¿Ok? Eso que le quede claro. Porque usted quiere hablar en pasado, eso es otro tiempo. Quiere hablar en futuro, eso es otro tiempo, que no lo hemos visto. Ahorita estamos present continuous. ¿Ok? Entonces, ¿qué necesita usted? El verbo más el ing más complemento, ¿verdad? En los complements para esto siempre va a ser expressions right now, in this moment, today. O sea, tiene que ir una expresión que denote que la actividad o el suceso o lo que sea de lo que estoy hablando es ahorita.
No fue ayer, porque eso ya es pasado. No es mañana, porque eso es futuro. Es ahorita mismo. En el momento que yo estoy hablando, estoy haciendo la acción. ¿Ok? So, we have the examples right there. He is playing. O sea, ahorita está jugando él, ¿ve? Ahorita lo veo yo que está jugando. ¿Ok? Now, negative. Mire cómo me va a formular usted sus oraciones negativas con el present continuous. You need the subject, you need the verb to be, and not. Solo le agrego el not. Y luego lo mismo, mire, el verbo ing. Vean el ejemplo. He isn't playing. Allá acabo de decir positivo. He's playing, negativo. He's not playing. Y ya está la oración en presente continuo negativa. Now the question. ¿Cómo hago la pregunta en presente continuo? Ah, ya usted sabe que ahí se invierte, ¿verdad? Primero va el verbo to be. Luego va el sujeto, luego va el verbo, luego el ing, ing, luego el complemento que lleve y el question mark. No puede faltar el signo de pregunta, ¿ok? So, vean la pregunta, is he playing? Y en la otra imagen hay más ejemplos. Mire, you are dancing on the stage, positive. You are not dancing on the stage, negative. Are you dancing on the stage? Question. Ok, so ahí tiene la fórmula usted. Mire, ahí le he puesto 20 ejemplos. Lo que está en colorcito es el verbo to be y el verbo en ing. Mire, para que usted vea que el verbo se le pone el ing. Ahorita no vamos a ver cómo, pero mañana sí vamos a ver esa fórmula. Ok, pero ahí tiene usted un montón de ejemplos para que usted se guíe con diferentes sujetos, ¿ok? So, y de regalo, ahí le mando 20 oraciones que, si usted puede y tiene tiempo, complételas, present continuous tense, ¿ok? Usted tiene que completar esas oraciones con el presente continuo, con el verbo que está en paréntesis. Ahí hay positivas, ahí hay negativas y ahí hay preguntas. ¿Qué es lo que usted va a hacer? Poner el verbo con el ing. ¿Ok? So, no sé si estamos bien hasta este momento. ¿Qué es el present continuous? Es algo de ahorita, right? El momento. Usted me dice, mire, es que yo ahorita estoy trabajando. More or less. I'm working, more or less, William. Ya vamos a ver cómo nos va, ¿ok? Vamos a crear oraciones. Aquí, mire, este libro de una nos lo presenta con oraciones, preguntas, ¿ok? Pero yo se lo he mandado ahí en esa imagen, la estructura, para que usted lo tenga en su mente, ¿ok? So aquí nos lo pone ya con questions, ¿ok? Nos pone ya questions. Aquí, present continuous, conjunctions, ¿ok? So esto de las conjunctions son palabras que nosotros adherimos, ya sea una oración, que en este caso es end and bad. Hay más. El libro solo nos pone estas dos, pero no son solo esas, hay más, ¿ok? Pero esta palabra de, como de enlace, decimos en español, como cuando usted dice, pero, fíjese que yo estoy estudiando, pero, entonces ese pero ya va a otra idea, right? Esa es una conjunction. O usted dice, ay, es que ahorita está lloviendo y también está haciendo un gran viento. Entonces ese y sería la conjunction que denota otra idea. ¿Ok? So, let's see the examples that we have right here. Los vamos a leer. Also, there you go. Also sería otra conjunction, right? Que usted está hablando y dice, and also, como en español, todo eso lo usamos en español cuando usted está diciendo un discurso. Y también, finalmente, además, sin embargo, todas esas palabras son like linking words, palabras de enlace. ¿Ok? So, let's see. Let's read this. Vamos a leer esto y después vamos a formular nuestras propias oraciones. Let's see, Jorge Ulises, help me with the first one. Ayúdeme, positive and negative, please. I am, I not. Okay, I am, I am not. Okay, so continue, Norma Elizabeth, the next one.
Norma Elizabeth, creo que se quedó freeze ahí, ya no le veo. You are not. Okay, you aren't. Thank you. Okay, you aren't, or you aren't. Recuerde que aquí estos son ambos correctos, right? So continue, William Leonidas. She. Okay. She's wearing shoes. She's not. Continue, she. She is wearing boots. Okay. So, there you go. Positive, right? She's wearing shoes. Mire, ella está usando zapatos. Aquí puede decir usted de las dos opciones. She's not or she isn't wearing boots. Las dos son correctas. Este sería el negativo. Ella no está usando botas. Ok. Wilmer Omar, continue. Hello, teacher. Hello, sir. We are not. We're aren't. Thank you. We aren't. Okay. Nice. Let's see. Continue. Let's see. Vamos a quién tengo aquí. Jorge Orlando, please. They are not. They aren't. Thank you. They are not or they aren't. Estas son opciones válidas, ¿ok? Usted me va a decir, mire, de estas, ¿cuál es el bueno y cuál es el malo? Both, ¿ok? Both of them are correct. Usted me puede decir así o así y está correctamente gramatical. Eva Virginia, the last one, please, right here. It's snowing. It's not. It's raining. Okay, it's snowing. It's not or it isn't raining, ¿ok? It isn't raining. So let's do the exercise right here. Complete this sentence, then compare with a partner, okay? So déjenme, le vamos a tomar una captura a esto. Lo vamos a intentar hacer en grupitos, okay? So, espérenme, voy a hacerlo un poquito más pequeño así para tomar la captura. Siempre me gusta mandarles porque yo sé que más de alguien no tiene así como que el manual allí en la mano. Y se quedan, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y cuál vamos a hacer? Entonces yo mejor siempre se lo mando. ¿Qué va a hacer usted ahí? Tiene que completarme, ¿ok? Tiene que completar esa mini conversación. Obviamente tiene que ver el dibujo, ¿right? Veamos aquí, creo que está el ejemplo. Miren, vean acá, letter 8. It says, my name is Claire. I'm wearing, ok, presente continuo, estoy usando, right, I'm wearing a green suit today, ok, estoy usando un traje verde hoy. I, y aquí sería verbo to be, verbo en ing, high heels too. It's raining, but no tiene, ok, aquí sería negative, right. I'm not wearing a raincoat, ok. No estoy usando una chumpa, una chamarra de lluvia, una capa de lluvia, ok. So, esto lo vamos a intentar hacer, ok. So, recuerde, siga la estructura, sujeto, verbo to be, verbo ing más el complemento. Si es positiva, si es negativa, pongo el sujeto, el verbo to be, la palabra not, que ya vimos cómo hay muchas opciones de hacerlo not, el verbo, el ing y lo que vaya después de complemento. Eso es lo que usted tiene que seguir estructura. Si es pregunta, le doy vuelta, va el verbo to be, el sujeto, el verbo, el ing, complemento, signo de pregunta. Ok, so let me create, tenemos, híjole, 4 minutos nada más. Vamos a crear 3 grupos nada más para que lo hagan entre más rápido mejor, ok. So 3 grupitos, quiero ver que queden el mismo usted. ¿Dónde está Joel Eliezer? Está aquí. Y está en el 1, si no estoy mal, bien. Vamos a moverlo al 3 a usted. Bye.
Está claro que vamos a hacer 4 minutitos, porque miren, ya se nos fue la hora. So, 4 minutitos, rapidito, compañeros, ¿qué hacemos cuando llegue al grupo? ¿Usted qué cree que ponemos? ¿Cómo lo resolvemos esto? A modo de que... ¿Mandar la imagen al grupo? Sí, ahorita, ya la envío. Solo voy a darle aquí, abrir a las salas para que empiecen a moverse, ¿ok? There you go.
lo mismo. Te lo digo porque ya lo hice en la plataforma y no es así. Sería he's not, viejo. He's not. De verdad. He is not wearing, porque ahí ya está por separados. Por eso, pero que no es lo mismo, pues. No. Decir sweet o decir... No, no, es igual, porque cuando es sweet, es el traje como del mismo color, y la chaqueta y el pantalón, es lo mismo. Es el mismo. En cambio, si lo dice pan en jacket... En la primera es Phil is wearing a suit today. Luego es he is not wearing pants and jacket. Ah, ok. Uh-huh. Y en la siguiente es he is wearing a brown shirt, but he is not wearing a tee. Pero en realidad sí está usando corbata, pero en la plataforma no me dejaba pasar. Sí, sí, yo le ponía que. Ajá. Ajá. Entonces ponele igual que no. Okay. Entonces sería is wearing, is not wearing, is wearing, is not wearing, ¿verdad? Sí, eso sería. Va a ir la cuarta. Donde dice que usa la camisa café, viejo. Ajá. Ahí la dejaron. Solo is wearing o cómo. Is wearing, sí. Sí, sí. Is wearing. Wearing. A brown shirt. A brown. Ajá, dice que es brown. Y luego donde dice el cuál es la. Esa no sé cómo se pronuncia, fíjate, la última, el tie o cómo. Tie, ajá, así. Tie. ¿Ese qué es, viejo? Corbata. He is wearing, es corbata, ¿ah? Ya. Ahí yo tengo duda, la verdad, hay que preguntarle a ella porque en pero realidad fíjate, sí tiene fíjate, corbata. Fíjate que en la imagen yo no le veo corbata, pero no sé. En la de cómo está color, bueno, yo sí lo veo, no sé. No, es la camisa, porque si ves el cuellito de en medio, hace como ves, está como abierto. Vas a ver, pero entonces, voy a ponerle que esa no. Última, ¿cómo le dejaron? Que okay, he... Bueno. La tiene doblada la camisa. He is not wearing. Está fallando. ¿Y por qué que dibuje no hace algo? Queda en perdón, Nelson, queda en isn't wearing. Esa, donde dice el tie, donde dice la corbata. Isn't wearing. Ajá. O it's not, que es lo mismo. Ajá. It's not. Vale, y la otra ahí dice it's cold today. It's not wearing boots. Pero he's wearing no sneaker. Ajá, she's wearing, que ya sería la positiva. It's wearing. She's wearing boots. She's wearing. It's not wearing. Not boots. It's not wearing. La otra sí sería is wearing la última, wearing boots. Sí, she wearing sneaker. Is wearing sneaker. ¿Cómo tengo sneaker? She's not. Wearing. Creo que es el último. She's wearing sneakers. Okay. Bueno, ese es el último, o es más, no. Finish.
Todavía nos quedamos con la duda de si tiene o no la corbata. No, si amplíe la imagen, va a ver que no la tiene. Yo primero había puesto creo que sí, no la tiene la porque si no, no tuviese el bat. O sea, pero no usa corbata. O sea, si la tuviera, no tuviera sentido ese pero. Así que es cierto. No que lleva bat. Ah, es buen punto. ¿Y cómo está? Okay, welcome back. Let me close right here. Bien, ahí estaban algunos que no, que sí, que no tiene corbata, que sí, que lo tiene, que no, que vea bien, le dice, no tiene. Mentira. So, let me share the screen, okay? So, vamos a ver, aquí vamos a ampliar la imagen. Let's see. Ahí está. So, tenemos, híjole, 5 minutos. Ya no nos va a dar el tiempo para esto, pero démosle, empecemos. So, number one, digamos que es el ejemplo. Ya lo habíamos hecho, right? So, vamos a ver si hay voluntarios. Number two, ¿quién se anima a leer el número 2 completito? Nelson, dijo yo. Dele, okay. Nelson. Okay. My name is Gary. I am wearing a green suit today. I am wearing high heels too. It's raining, but I am not wearing a raincoat. There you go. Nice. Yes, that's correct. Thank you. The next one, number two. ¿Quién me ayuda con el number two? Salvador, creo que quiere. Vaya, después va Orlando. Vamos a ver, Salvador está ahí con el dedo que quiere activar el micrófono. Right, Salvador Antoni. Si es que los veo, okay. Ustedes piensan que no los miro, pero yo los veo a todos. Nice. Then Jorge, okay. So, Salvador, go ahead. It's very hot today. Toshi and Noriko are wearing shorts and t-shirt. It is really sunny, so they are not wearing sunglasses. Hey, very nice. Okay, nice. That's correct. So number three, el del dilema, right? So Jorge Orlando, go ahead. Vamos a ver. Okay. Phil is wearing a suit today. He isn't wearing pants and jacket. He is wearing a brown shirt, but he isn't wearing a tie. Okay, there you go. Nice. Yes, it is like that, right? So it isn't, porque si no, no estuviera aquí el but, right? So ese fue el análisis y that's right. Porque el but es pero, okay? Pero, right? He is not, okay, muy bien, creo que vamos bien, la verdad que estamos haciendo buen uso del verbo to be, que eso ya lo manejamos. So, let's see the last one, ¿quién me quiere ayudar con el último? Nadie. Yo. ¿Quién dijo yo? Cristina, go ahead, Cristina. Tienen que ser voluntarios ustedes, no víctimas, voluntarios, go ahead. He's cool today, but Kathy is wearing, is not wearing, or coach is wearing. I wear a sweatshirt, a gloves, and I have she is not wearing. But no, is not wearing, she is, pardon, not wearing boots. She is wearing a sneaker. Sneakers. Okay. Sneakers, yeah, okay. There you go, right, there you go. So, nice,
Nice, that was correct. Espero que todos lo tengan así, ¿verdad? Como lo hemos leído, todos lo han leído bien. Okay. So, tomorrow ya el tiempo ya no nos dio, pero yo quiero que usted escriba también sus propias oraciones. Usted tiene que, así como con el verbo to be, estructurar, ¿verdad? Porque cuando usted habla, tiene que seguir una estructura gramatical, no decir las palabras a donde caiga, así como que adivinando, ¿no? Usted tiene que seguir sujeto, verbo to be, verbo, complemento, ing, ¿verdad? ING, perdón, complemento, dependiendo si es positive, negative or question. Bien, tengo un minuto nada más. Necesito validar la asistencia de un par de almas aquí que no me contestaron al inicio. Please, let me know para que no se queden ahí con falta acá en el listado. Deje ver, aquí está. Uy, he puesto mal esto, yo no me había dado cuenta. He puesto la asistencia en un lugar donde no va. Es aquí. Bien, Giovanni Enrique. ¿No? José Luis Quesada. ¿No? Lorena Stephanie. Lucía Guadalupe. I'm here. Ok, Lucía Guadalupe. Mirka Lisette. Mirka Lisette. Melvin Rodrigo. Melvin Rodrigo. Ok. Bien. So, ahí nada más quedaron ellos sin asistencia. Ya sabe que si no lo menciono, pues es porque usted sí tiene el attendance. So, estamos en recta final. Espérenme, ¿dónde está mi cámara? Estamos en recta final. Ahí mandaron ya los mensajes esta semana. En serio, es un poquito lo que a la mayoría le hace falta de los que están pendientes. Traten de hacerlo para que no estén ahí el último día con la aflicción de que, híjole, no voy a llegar al 80. Mejor hágalo antes de tiempo para que usted ya esté tranquilo, ¿ok? Acuérdese la asistencia, ¿verdad? Yo sé que los que están aquí son los que nunca faltan, pero sí hay un buen número de personas que no se conectan. O sea, si usted, mire, en serio, tiene algo que hacer, mándeme un mensaje. Dígame, mire, yo me voy a conectar, pero fíjese que esto es tuyo, yo le voy a entender. Pero si usted no me dice nada, yo pues no sé cómo poderle ayudar, porque el detalle es que o llega al 80 de asistencia o llega. Porque no hay vuelta de hoja. Es que mire que yo no me conecté por esto y esto, pero si nunca lo dijo o nunca comunicó, entonces va a estar difícil que Inglés Corporativo le valide si en caso usted no llegara al 80. Creo que la semana pasada le di el porcentaje. Si quieren mañana podemos revisarlo, me acuerdan, si lo quieren ver cómo van, porque estas son las últimas horas que usted tiene. Bueno, ahora... ya pasó, mañana son tres clases más que usted tiene para llegar al 80 y los que iban bien bajitos tienen a ley que conectarse los 60 minutos para lograr llegar, subir y llegar al 80, ok. So time is over, thank you so much for your time and being in the class. I hope to see you tomorrow, ok. Enjoy the rest of the night and see you tomorrow, bye bye. See you tomorrow, everyone. Bye, bye. Take care, bye bye. Good night. Thank you, good night. Bye bye.